Betty la Fea es una de las telenovelas más aclamadas en el mundo. Hoy en día sigue siendo una de las series televisivas más vistas. Los televidentes idolatran al personaje principal, a Betty, una mujer sumamente inteligente pero poco agraciada a la vista. Ella comienza a trabajar como secretaria en Ecomoda, una empresa de modas colombiana. Sin embargo, las condiciones laborales en las que ella se encuentra son precarias, abusivas, violentas, humillantes y degradantes. Recibe un salario indecente y es víctima del abuso laboral, del acoso sexual y de conductas machistas. Esta popular telenovela ilustra los terrores laborales a los que se enfrentan las mujeres día con día. ¿Y todo ello para qué? ¿Por un salario de pobreza? En el estudio nos acompaña la DRH para informar a nuestra audiencia que es posible llevar comida a tu mesa y tener un lugar para dormir sin sufrir abusos laborales. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a tocar otro género distinto al que hemos visto en el programa y que precisamente ha marcado, podríamos hacer un análisis incluso cultural, histórico, de lo que reflejan las telenovelas tanto en diversos países como América Latina. Y me parece que dos de las capitales que han reflejado mucho de esto son tanto México como Colombia. Y marcó un parteaguas, me refiero a esta telenovela de Yo Soy Betty la Fea, una telenovela del año 1999. Y para ello me acompaña Alma Paz para platicar de esta telenovela. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida a Cultura al Derecho. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme. Pues sí, creo que es hora de platicar de telenovelas también, ¿no? Y cómo han permeado en la sociedad, tanto mexicana como latinoamericana. Tú has trabajado mucho en el tema laboral y has involucrado incluso en tus redes sociales, mandas consejos y opinas sobre el tema laboral. Viendo esta telenovela, ¿cuáles quizás serían los rasgos más distintivos que veríamos en tema de violencia laboral? Híjole, son bastantes. Desde el primer capítulo, los primeros 20 minutos, te puedes dar cuenta de hacia dónde va enfocado, ¿no? Si has visto la novela, te recordarás que el primer capítulo trata de cómo contratan a Betty, ¿no? Sí. Y cómo no pone una foto en su currículum y pone mil excusas porque sabe que no la están contratando por su aspecto físico. Entonces, ese es uno de los primeros problemas de violencia que tenemos. El que nos discriminen por el aspecto físico. Gordofobia, el color de la piel, el si eres guapo o feo, influye hasta ahora en las contrataciones laborales. Tú ves este tema, las contrataciones, y ahorita que lo mencionas, ¿es algo que te has percatado que de pronto dicen, este tiene un currículum extraordinario y este tiene tres renglones, pero a la hora de la entrevista uno llega quizá muy arreglado o arreglada, el otro no, y se inclinan más a pesar de que el otro pudiera tener más experiencia o conocimiento? Fíjate, la telenovela tiene 22 años de que se transmitió. Ajá. Y hasta la fecha siguen pasando ese tipo de cosas. Sí pasan, y es algo que estamos tratando de prevenir desde redes sociales, desde activismo pro derechos laborales. Ahora, en la telenovela siempre vemos, o en las películas, en las series, en la historia, hay héroes y villanos. Siempre tenemos esta figura de quién era el héroe y el villano. Y la verdad es que los seres humanos no es que seamos ni malos ni buenos, sino tenemos historias que además nos van marcando cómo somos. Pero en las telenovelas se ve muy marcado esta figura. ¿Hay héroes y villanos en Yo Soy Betty la Fea? No, yo creo que todos tienen, todos van del blanco al negro en todas las tonalidades de gris. O sea, todos hacen cosas y toman decisiones que afectan a los demás, ¿no? Y tienen este rasgo egoísta. Por ejemplo, Betty, pues de alguna manera sabe que Armando es, está a punto de casarse, que está comprometido con Marcela y aún así decide meterse con él, ¿no? Entonces, en ese sentido sería como, híjole, Betty tampoco es tan buena o no es la buena, ¿no? Armando, pues obviamente es un tipo muy mala onda, muy abusivo,
con muchas, muchas personas. Entonces, al principio, hace 20 años que estábamos más jóvenes y veíamos así como las actitudes de ciertas personas y decíamos, no, es que ese es el malo, pobrecita Betty, cómo sufre. Realmente no, son personas que tienen conflictos, deciden, y de alguna manera todos tienen ciertos rasgos de malos o de villanos, ¿no? Hay un tema de oportunismo, ¿no? Incluso con Armando, me atrevería a decir que siempre está buscando este aspecto para que él se vea beneficiado a costa de quien sea, ¿no? O sea, y rompiendo con estos esquemas. Ahora también, repito, ella sabe que tiene una pareja, bueno, que se va a casar, pero justamente las relaciones humanas a veces son así, ¿no? Te puedes enamorar de quien menos esperas y esto sucede. Ahora, es cotidiano también que se generen relaciones en la actividad laboral. Así es. Pues, en la escuela o sea, es el lugar en el que más convives con personas. Uh-huh. Y de pronto, pues, tus salidas son, llegas a las 9 de la mañana y sales a las 7, 8 de la noche. Entonces, pues, lo más cotidiano son estas. Es común estas relaciones y se pueden volver incluso válidas dentro de una empresa que se generen relaciones entre compañeros o jefes, empleados y toda esta parte. Sí, es muy común. Como dices, casi todo el día estamos en la oficina. Bueno, ahorita sabemos que no se puede por ciertas circunstancias, pero hace un par de años era muy común y muy normal encontrar pareja o conocer gente en el trabajo, ¿no? La legislación mexicana nos dice que no hay ningún impedimento para que las relaciones entre personal de alguna empresa se den. Algunas empresas sí tienen como ciertos códigos de ética, como reglamentos en los que no las permiten, pero es súper común. Y por ejemplo, en Betty la Fea, que se desarrolla siempre en la oficina de Comoda, pues ajá, obviamente empiezan a surgir relaciones, ¿no? Aura María con Freddy, obviamente Betty con Armando, Marcela con Armando, Patricia con Mario, todos ellos pues empiezan como a crear relaciones y es el conflicto central, ¿no? Y forma parte de la sociedad. ¿Por qué es vigente esta telenovela? Estamos hablando de hace 22 años, ¿no? Que sigue siendo vigente, que además la siguen poniendo en la televisión y la vuelven a ver. Está en el top 10 de Netflix, o sea. Y después de 22 años, sí. ¿Por qué sigue siendo vigente? ¿O por qué sigue atrayendo los temas que aborda esta telenovela? Porque siguen pasando. O sea, actualmente sigue habiendo acoso sexual laboral y sigue siendo muy fuerte, aunque a veces no se da a conocer porque no denunciamos. Se sigue dando el acoso laboral durísimo, el maltrato hacia las personas, la discriminación por apariencia, incluso las contrataciones o lo que le llaman la meritocracia, ¿no? Que de repente se contrata gente por ser recomendado o amigo de, en lugar de por sus capacidades. Y eso sigue pasando en México y sigue pasando en Latinoamérica. Muy bien. Ahora también, pues, como tú ya lo mencionas en la telenovela, vemos otros aspectos laborales. ¿Qué otros aspectos que además tú has detectado profesionalmente también los vemos en la telenovela? El que te decía que sigue siendo súper vigente, que es el acoso sexual laboral, donde Gutiérrez, que es además es el encargado de recursos humanos, o es como el símil de, empieza a acosar a Aura María, que es la recepcionista, incluso logra salir con ella después de una situación que tuvieron, logra salir con ella y obviamente pues la trama va a llevarte a que no suceda nada, ¿no? Pero sí sucede, sí hay mucha presión para muchas mujeres en cuanto al acoso sexual laboral, sigue siendo súper, súper vigente y creo que es muy preocupante. Quiero regresar contigo sobre este tema, no solamente en cómo se ve, sino qué se puede hacer cuando se vive este acoso sexual laboral. Vamos a un corte y regresamos. Están en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre esta telenovela. Yo soy Betty la Fea con Alma Paz. Alma, ya empezamos a hablar de algunos elementos laborales que existen, que son vigentes. Es una telenovela de hace 22 años, que fue un boom en Colombia, que fue un boom en México, que hubo incluso versiones en México, en Estados Unidos. Es decir, el tema nos da para mucho y para verlo
incluso desde diversas ópticas. Y hablaba sobre el tema del acoso sexual laboral que en un momento dado puede existir en una empresa y nos ponías el ejemplo de lo que suscitaba. Pero ¿qué hacer cuando se suceden este tipo de cosas? Porque dicen, bueno, pues es que ella decidió salir conmigo, es mi alumna, o decidió salir conmigo, que trabaja con... Sí, pero decidió porque hay un tema de que tienes un tema de subordinación sobre la persona en la cual, pues, si la alumna no sale con el profesor, está en el punto su calificación. Si la trabajadora no sale con el patrón, pues está en punto su trabajo, incluso su sueldo. ¿Qué pasa o qué hacer en estos casos, no? Bueno, es importante decir que no sucede más a las mujeres. No, ¿sí? No es que no le pase a los hombres, ¿no? Claro. Para nosotras es mucho, mucho más común. ¿Qué hacer? Se supone, o en teoría, las empresas deberían tener un protocolo. La STPS tiene un manual en el cual nos explica cómo crear comisiones y cómo darle seguimiento a este tipo de denuncias al interior de la empresa. Si en algún caso llegasen a tener este tipo de situaciones de acoso sexual, pues lo primero que se tiene que hacer es denunciarlo en la empresa con recursos humanos o con gerencias. Si no hay una acción como tal, entonces se puede llegar a instancias como Profedet o Secretaría del Trabajo para que de alguna manera se le dé seguimiento. Es súper importante documentar porque no podemos llegar así como que solamente a decirlo, ¿no? Es importante documentar mensajes, llamadas, fuera del horario laboral, correos, incluso si pueden grabarlo, sería importante para poder hacer estas denuncias. Y es importante también que sepan que su trabajo, si bien puede que corra peligro en el sentido de que lo separen del trabajo, también que tienen garantías de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Puede ser una renuncia sin responsabilidad para el trabajador y tienen que ser indemnizadas, además de las acciones legales que puedan llevar a cabo fuera del marco laboral. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente con las mujeres se vive más este tipo de violencia. Es muy cotidiana incluso. Yo creo que es algo que todos hemos escuchado en alguna ocasión sobre una situación como esta. También los hombres. Con los hombres a veces es poco más visualizado, además de que es menor, porque incluso les dicen, ay, pues, ¿qué pasa, no? Porque también esa violencia contra los hombres, claro, en la cual no pueden denunciar, porque incluso son hasta burlados. Si van al Ministerio Público, le dicen, oiga, pues, entonces esta violencia se vive y no hay que dejarla ni perderla de vista. Y lo que mencionas, Alma, es muy importante, el presentar las denuncias correspondientes con las herramientas para que puedan cumplir con los aspectos que son importantes. Ahora, me gustaría también entender otros aspectos que vemos en la telenovela y que creo que no podemos dejar de lado. ¿Cuáles otros podrían ser? ¿Cuáles otros? Bueno, cuando mencionaste la parte de los villanos, ¿no? Que para todos la villana era Marcela, por ejemplo. Creo que no lo era, que era una mujer muy humana y que de alguna manera ayudó mucho a las trabajadoras. Esta es una telenovela que se centra mucho en las mujeres y me gusta mucho esa parte, ¿no? Porque hay muchos matices, muchos personajes, muchas maneras de verse, pero ella apoyaba muchísimo a sus trabajadoras. Por ejemplo, ay, olvidé el nombre de esta... de este personaje. Esta mujer estaba divorciada, tenía sus hijos y la empresa la apoyaba muchísimo. Incluso Marcela, hay un capítulo en el que platica con ella y le dice que ella vale mucho, que es una persona muy valiosa para la empresa y que la empresa la va a apoyar en todo lo que decida hacer en cuanto a acciones legales para que el marido, que era el cheque, que no le daba dinero, que le quería quitar su casa, para que ella pudiera de alguna manera tener apoyo legal, defenderse y tener lo que cualquier mujer necesita cuando se divorcia, ¿no? Que es el apoyo del papá, de los hijos, el apoyo del exmarido. Esto se me hace muy, muy padre. ¿Algún mensaje negativo que quizá también nos mandara la telenovela? Y también me llama mucho la atención el querer reflejar esa transmutación que existe, ¿no? O sea, parecería que con el cambio, transmutación de el nombre Yo Soy Betty la Fea, pues te lleva a muchos aspectos. Pero también cómo al final de la película, al final de la telenovela, ella cambia, su imagen cambia, incluso de personaje, podríamos decirlo. ¿Cómo ves tú esta parte de esta transmutación que existe? Y por otro lado, pregunta punto y aparte, ¿qué aspectos negativos podríamos encontrar que manejan las telenovelas? Porque también esa es una crítica que se hace a las telenovelas, que mandan mensajes que no siempre son los más propositivos,
y que quizás sí podremos encontrar lo bueno de verlas, ¿no? Sobre los mensajes negativos que de alguna manera mandaban. Bueno, es que sucedió hace 20 años, ¿no? Hace 20 años todavía éramos un poquito mochos. Uh-huh. Todavía no nos atrevíamos a decir ciertas cosas. El último capítulo de Betty habla de la luna de miel, cómo es que Armando, que es un tipo bastante violento en muchos sentidos, la lleva a no protegerse y después, al final, te das cuenta, bueno, no protegerse teniendo relaciones sexuales, aunque ella quería, ¿no? Ella le decía, no quiero tener un hijo, no quiero embarazarme. Y le dice, calma, no pasa nada. Y te dan el cierre de la novela con una hija de Betty y de Armando. Y dices, chin. Nosotros lo podemos ver chistoso y nos da risa. Ay, qué bonito, ya nació la bebé de Betty. Pero, híjole, no está padre. Como de alguna manera te dicen, tú aguanta, no pasa nada. Está bien. ¿Y qué ha cambiado? En nuestra época podríamos decir que durante estos 22 años ha habido una transición, o podríamos ver que durante estos 22 años los mismos problemas que sucedían siguen siendo los actuales o los vigentes. Creo que ya estamos aprendiendo a decir que no y a hacer valer ese no. Y creo que algunos hombres, y vamos paso a paso, lo van entendiendo también. Cuando le dices no a alguien, es no. En el caso del aspecto sexual, en el acoso sexual laboral, en cuanto a las relaciones de pareja, incluso en el acoso laboral como tal, cuando decimos no es no, ya lo están entendiendo. Vamos paso a paso. Es muy lento el movimiento, pero ahí vamos. Fíjate que aprovechando tu experiencia en recursos humanos, de pronto alguna vez platicaba yo con algún funcionario de una institución y me decía que para ofrecer un cargo tenían cargos para mujeres en el tema de acciones afirmativas, pero las mujeres no lo aceptaban porque decían, bueno, mi familia, mis hijos y demás. Pero irónicamente los hombres, cuando los ofrecían estos cargos, aceptaban, a pesar que también son padres de familia, a pesar que también tienen responsabilidades. Es decir, tú en tu vida profesional, ¿has detectado que se encuentran estas desigualdades sociales al querer aceptar un cargo? Y en esta vida laboral también hay desigualdades entre el hombre y la mujer. Sí, es una pregunta hasta obvia. Las mujeres seguimos teniendo un techo de cristal, las mujeres seguimos teniendo discriminación laboral. Y es bien chistoso. Probablemente mucha gente no lo sepa o no lo entienda porque no lo ha vivido, pero te puedo decir que la mayoría de las consultas o las quejas de las mujeres en redes sociales o las que me consultan a mí de repente es, oye, ¿por qué me preguntan si estoy casada, si soy divorciada, si tengo hijos, quién me los cuida? Ese es el primer punto de discriminación para nosotras. Lo primero que nos preguntan en una entrevista laboral es, ¿cuántos años tienes? ¿Eres casada, soltera, viuda, divorciada? ¿Tienes hijos? ¿Piensas tener hijos? ¿Quieres tener más hijos? ¿Quién te los cuida? Son las primeras preguntas que nos hacen. Somos discriminadas por esa parte y no tendría por qué ser. Nosotras claro. Somos perfectamente capaces de llevar muchas actividades a la vez. A los hombres no les preguntan esto. Qué interesante eso, esa reflexión, porque al final no solamente no se los preguntan, sino aún se los preguntan, ellos dirían a eso voy. O sea, claro, porque la carga siempre está en las mujeres, siempre somos las madres las que cuidamos claro. A los niños. Pero romper incluso con esos, como decías, no solamente techos de cristal, sino esos techos enormes todavía que se tienen que romper, y que los medios de comunicación también jugamos un papel muy importante al visibilizarlos y platicar estos temas. Vamos a un corte y regresamos. Están en Cultura al Derecho. Qué divertido es Betty, es de lo más ocurrente. Todo lo que le hace pasar don Armando, ¿no? Pues a mí no me parece nada divertido. El abuso laboral no tiene nada de gracioso, mucho menos el acoso. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No te parece evidente? No, ¿de qué hablas? Ay, ¿por qué te enojas? Betty es una mujer preparada, inteligente y sencilla. Bajo su guía, la empresa que no la reconoce es rescatada de desaparecer. ¿Pero pues qué? Pues si le están pagando, que se sienta afortunada de tener trabajo, ¿no? No lo que se merece. No hay equivalencia entre lo que hace, cuántas horas está en el trabajo y lo que le dan. Pues claro, ella es una empleada, ahí está para apoyar al dueño, para ponerse la camiseta, no para hacerse rica. Si quiere ser rica, pues
que ponga su empresa, a ver si sí es cierto. Eso tiene nombre y apellido, Alebrije. Esto es abuso laboral y tiene que denunciarse. No es posible que sigamos pensando y actuando sobre lo mismo. ¡Basta de ello! Debemos informar a todos y a todas las trabajadoras de nuestro país. Los ricos enriqueciéndose de los más vulnerables. Pero lo que no saben es que la justicia siempre protege al empleado. Y ahí sí, ni quien diga lo contrario. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta telenovela. Yo soy Betty La Fea. Todos los rasgos que encontramos laborales, la violencia laboral que se puede vivir, que se encuentra vigente después de 22 años con Alma Paz, que además has trabajado en el tema de recursos humanos, que además difundes en las redes sociales todo este ejercicio de entender la importancia de los derechos humanos. ¿Cómo surge este proyecto de empezar a difundir e incluso sensibilizar? Porque yo en el bloque anterior decía la importancia de los medios de comunicación, y los medios de comunicación puede ser radio, televisión, pero ahora en las redes sociales, las redes, ¿no? Sociales. La verdad es que nunca lo planeé. Yo tenía una cuenta en Twitter muy personal y de repente hablaba de mi trabajo, la gente o mis amigos o la gente que me seguía se enteró que yo trabajaba en recursos humanos y de repente me preguntaban, oye, ¿me van a correr? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me tienen que pagar? Y así. Y un día, recuerdo mucho que era febrero, estaba como con insomnio, duermo muy poco, entonces se me ocurrió hacer la cuenta y realmente empecé a seguir a la gente que me seguía y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y me di cuenta de que de verdad no era una idea mía. La gente en México no tiene conocimiento sobre sus derechos laborales, no tiene esta curiosidad de investigar qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo o la Ley del IMSS, o qué es lo que necesita cuando los despiden. Todas estas cosas que yo creería que eran básicas y que era como de, ay, todo el mundo lo debe saber, no lo saben. ¿Qué es lo que más cotidianamente te preguntan? Híjole, ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, que sí es normal que les reduzcan el sueldo, lo cual pues no es normal, no, tienen que hacer su denuncia. Y creo que la segunda pregunta siempre es, oye, ¿me van a correr? ¿Cuánto me tienen que dar? ¿Qué es lo que me tienen que dar? ¿Es justificado mi despido? ¿Me están obligando a firmar una renuncia? Y pues bueno, lo hago con gusto. A veces no puedo atender a todo el mundo, pero cuando lo hago, pues sí lo hago con bastante gusto. Quiero regresar un poco a la telenovela, pero sí quería retomar esta parte de las redes sociales que no existían hace 22 años. Y que quizá ahorita, no con la fuerza que ahorita tendría, o no, pensando, no, me atrevería a decir que no. Y si existían, no existían las redes que tenemos ahorita. O sea, estas redes que cada vez se vuelven con mucha más capacidad de difusión y que permiten llegar a otros sectores y que permiten también a aquellos que incluso están emprendiendo una actividad laboral. Con la telenovela, regresando a esta parte que creo que es importante, que quizás seguramente Betty La Fea tendría una red social en su momento o cosas así, o hubiera sido un ejercicio distinto, pero bueno, ese lo hubiera sido. Pero, ¿qué mensaje nos deja esta telenovela? ¿Y qué reflexión te gustaría dejarle a quienes nos están viendo sobre esta telenovela de Yo Soy Betty La Fea, que además, como lo mencionábamos, tuvo una tropicalización en otros países, como el caso de México, como Yo Soy Leti La Fea, ¿no? Pues quizá el mensaje sería que no demeriten sus conocimientos, que no se dejen intimidar por el asunto de la discriminación. Creo que las buenas empresas y los buenos patrones siempre van a ver más allá del físico de las personas, ¿no? Digo, obviamente, pues es como la cenicienta del mundo laboral y de repente es muy bonita y todo esto, ¿no? Pero no a todos nos pasa y está bien. Tenemos que sobresalir por lo que sabemos y por lo que hacemos. Y en cuanto a otras situaciones, como los despidos injustificados, como el acoso y este asunto, pues me gustaría que la gente se asesore, no solamente conmigo, ¿no? Con quien puedan. Hay muchos, muchos lugares donde pueden asesorarse. Están la Profedet, la STPS, y ojalá, si están pasando por alguna situación de este tipo, se asesoren y denuncien. Perfecto. Pues muchas gracias, Alma, por haber estado con nosotros en Cultura al Derecho. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Los invitamos también los martes. Estamos en Derecho a Debate a las 4 de la tarde en el 96.1 FM en Radio UNAM. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y los vemos en una siguiente emisión. Hasta luego.